Porque la noticia no espera. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Periodismo trascendente. Bien, déjenme saludar nuevamente aquí en esta mesa de trabajo Armando García Larún Vélez, titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Les saludo nuevamente, Armando, como siempre, bienvenido. ¿Cómo está, Marco Antonio? Te agradezco mucho esta atención que nos dan al Seguro Social para platicarles de un proceso de modernización que tenemos en el instituto. Agradecerte en nombre de nuestro delegado Marcos Efraín Parra Gómez y de todos los que colaboramos en la institución y platicarte de un programa que tiene que ver con la modernización y administración de los derechohabientes y sus prestaciones. Es una nueva credencial que estamos expidiendo en el instituto a todos los derechohabientes en la institución a fin de que podamos agilizar el otorgamiento de los servicios médicos, de otorgamiento de pensión, sus incapacidades y una serie de trámites que definitivamente revisten de una importancia muy relevante. Yo podría decir y afirmar que ese es el gran paso que ha dado el instituto en términos de modernización en los sistemas informáticos. Bien, sin duda importante preguntar cómo se lleva a cabo esta credencialización, es decir, cómo los derechohabientes pueden tener este nuevo documento, esta nueva credencial. Bien, justamente ese es el tema de la entrevista. Quiero invitar a todos los derechohabientes a que acudan a los módulos que tenemos en Acapulco. Por ahora, en esta primera etapa, solamente es en Acapulco. En la unidad de medicina familiar número 9, que está en Cuauhtémoc 95, en la número 2, que se encuentra en la esquina que forma Avenida Solidaridad y Ruiz Cortines, y en la clínica 26, que está en Ciudad Renacimiento. Tienen que presentarse en este módulo de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, y tendrán que llevar los siguientes requisitos: su acta de nacimiento, su CURP, su credencial de elector o alguna cartilla militar o pasaporte, un carnet de citas, un comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses, todo esto en original. Yo les puedo asegurar que en un plazo máximo de 10 a 12 minutos le estamos entregando su credencial. ¿De 10 a 12 minutos? ¿Desde qué edades se pueden tener ya esta credencial? Es decir, los derechohabientes, por supuesto, su familia, forma parte de este derecho. ¿Desde qué edad? En el caso de los beneficiarios hijos, desde los 9 años de edad. Desde los 9. Sí, recordemos que un padre, un hombre que tiene a su núcleo familiar asegurado, tiene 3 tipos de beneficiarios legales, en este caso es la esposa o concubina, sus hijos y los padres o ascendientes. En el caso de los hijos, tendrán que ser niños desde los 9 años de edad en adelante. Y porque definitivamente nosotros la idea que queremos es proteger de manera integral al núcleo familiar y poder otorgarle los servicios en tiempo y forma y con la calidad que ellos se merecen. Esto facilitaría una gran cantidad de trámites, también ver los archivos de cada paciente. Efectivamente, sí. Te pongo un ejemplo rápido. Una persona que viene fracturada, que viene que se accidentó y que tiene que llegar a los servicios de urgencia del Hospital Vicente Guerrero, lo primero que le piden al familiar o a él, si está consciente, que vaya al archivo clínico a tramitar su vigencia de derechos. Con esta credencial ya no va a haber necesidad, porque solamente con un código de barras que tiene en la parte posterior de la tarjeta, tenemos lectores nosotros y podremos saber definitivamente y en segundos si la persona está vigente o no. Claro. Recordemos, Marco Antonio, que la vida y la muerte pueden saberse hacer la diferencia en unos segundos nada más. Entonces lo que nosotros queremos es poder brindarle a la población derechohabiente el servicio de manera oportuna y sin poner en riesgo su vida. Bien, entonces, ¿a dónde hay que acudir? ¿Qué tienen que llevar nuevamente? Vale la pena mencionarlo, Armando, porque pues la gente necesita actualizarse, es decir, y esto es actualizarse, esto es nuevos métodos, nuevos sistemas para poder facilitar cualquier trámite, ¿no? Sí, efectivamente, insisto en los módulos, 3 módulos que tenemos actualmente, porque por esta vez en la primera etapa solamente la tenemos en Acapulco, y tenemos en 3 clínicas de medicina familiar, que es la clínica 9, Cuauhtémoc 95, la 26 en Renacimiento, y la clínica 2 que está allá en la esquina que forma Avenida Solidaridad y Avenida Ruiz Cortines. Ahí los esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y créanme, eso simplifica muchísimo los trámites que tengan que hacer ante el Seguro Social. Bien, pues ahí está el auditorio, acuda usted a estos módulos para que se actualice. ¿Algún teléfono, Armando? Sí, como no, 483-5694, 483-3404 y 483-0410. Son los teléfonos, el primero es de un servidor directamente y nosotros estamos responsables de este proceso en el estado de Guerrero. Pues acuda, vale la pena porque esto seguramente facilitará muchos trámites, ¿no? Ya, los trámites antiguitos ya que queden a un lado. Ya mejor hay que actualizarse y utilizar la tecnología. Así, efectivamente, ¿verdad? Inclusive sus semanas cotizadas, una serie de información que se van a poder procesar aquí, la van a poder obtener a través de esta credencial. Tramítela, por favor. Bien, gracias Armando, como siempre, bienvenido. Gracias, Marco Antonio. Un saludo cordial al delegado Marcos Efraín Parra. Con todo gusto de tu parte. Bien, él es Armando García Larumbe, titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted está bien informado.
periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.